a este orificio, pero no tiene salida. Y al verse encerrado, rompen todo eso ahí, ¿no? Para que puedan ingresar. Aproximado entre 25.000 soles más o menos. Equipo de sonido, televisores, proyectores, trabos, dinero efectivo. Se han llevado hasta la licuadora, microondas, imagínate. Observe atentamente el rostro de este delincuente. Su cara fue grabada en el momento en que ingresó a robar dentro del bar Rumba y Sabor. ¿Cuántos televisores se han llevado? Son cinco. ¿Cinco televisores? Cinco televisores, 60 pulgadas y el proyector. De la caja se llevan dinero en efectivo, más aproximadamente entre 3.500 soles más o menos efectivo. Con ayuda de un desarmador, fuerza la alcancía para sacar el dinero, para luego seguir buscando de qué apoderarse. En este otro video, ubicado sobre el escenario, se ve cómo con todo el tiempo del mundo, el ladrón desinstala los costosos equipos de sonido. Claro, acá se llevan la consola, se llevan la laptop con la que él trabaja, se llevan un parlante, se llevan micrófonos que estaban en las cajas, las dejan vacías. Un cuantioso robo que se dio aprovechando que los sensores de movimiento estaban averiados para robar en el local. Por fortuna, las cámaras grabaron el rostro del delincuente hasta que fueron violentadas. Han grabado hasta el momento que ellos se han dado cuenta que han sido grabados. Entonces han ido a la principal y han desconectado todas las cámaras. Por eso solamente ya no se ve la salida, se ve el ingreso, alguna parte del robo y ya no se ve la salida. Una modalidad de robo que está volviéndose común en estos últimos meses. Ingresan por acá, o sea, se suben al parecer con ayuda de entre todos, se suben por acá, se meten por el... hacen hueco ahí y entran por el techo. Yo pienso que han entrado por ahí pensando que van a salir por ahí, pero al ver que no van a poder, entonces ahí es donde ya rompen la puerta y amontonan todas las cosas acá y de acá abren la puerta y se van. Este es un duro golpe para este empresario con más de 10 años en el rubro y que con mucho esfuerzo ante la crisis y la pandemia logró establecer este local hace 3 meses y hoy se convirtió en una víctima más de la inseguridad. Forados, pero...